Las experiencias de campo en el curso TED 3018. ¿Qué es una experiencia de campo? Bueno, según la agencia acreditadora, NCATE, ellos plantean que es una variedad de oportunidades que comienzan temprano en la vida universitaria del estudiante y lo debe participar continuamente en esas experiencias para que el candidato a futuro maestro pues, pueda observar, participar, ser un tutor, enseñar y realizar investigaciones en un ambiente escolar. ¿Cómo se describe esta experiencia? Pues es una actividad que permite que el estudiante maestro observe y reflexione sobre la integración de las tecnologías emergentes como una herramienta que enriquece el aprendizaje de los estudiantes. La idea es que pueda observar y reflexionar cómo se usan estas tecnologías. Estas experiencias de campo se justifican en el curso 3018 porque precisamente es en este curso donde se promueve la observación, la participación y la reflexión sobre las destrezas y disposiciones que tienen que ver con las tecnologías en la educación. Ahora, es importante que ustedes reflexionen porque las investigaciones y la experiencia han señalado de que a veces estudiantes van desarrollando actitudes negativas y es porque lo van recogiendo de su maestro cooperador y la forma de manejar este problema es precisamente desarrollando una reflexión crítica en el estudiante sobre esas experiencias de campo. ¿A qué debe demostrar esas experiencias de campo? Pues el estudiante debe demostrar su desarrollo de los conocimientos, destrezas y disposición que fomentan precisamente el aprendizaje. Ahora, es importante ver de que en nuestra facultad, dentro de los 10 principios que hay uno dedicado a las tecnologías. Y este principio pues, tiene que ver con la integración de las tecnologías en esa práctica profesional, que creemos que sea así. Veremos ahí que comprende el valor de las tecnologías y que la puede integrar reflexivamente en esa práctica. Ahora, nosotros fomentamos el desarrollo de 5 disposiciones. Uno siendo pues que aprecia el desarrollo de ambientes de aprendizaje activo usando las tecnologías, integrando las tecnologías, que planifique el proceso fundamentándose precisamente en conocer su estudiante, que puede usar diferentes técnicas sobre el proceso de evaluación, que fomente relaciones justas y respetuosas y que también valore la justicia social y la dignidad del ser humano. Se busca esto. Y cuando se habla de integración de las tecnologías, pues se están buscando precisamente de que uno pues conozca las herramientas cognitivas para el aprendizaje, que esté versado en la cultura de la informática, que ayude esto a crear ambientes de aprendizaje seguros, saludables, para construir conocimiento. Ahora, ¿cómo es que se va a llevar a cabo esta experiencia de campo? Bueno, puede ser una escuela privada o pública. La idea es que debe ser en una escuela, un curso donde puede después ejecutar su especialidad. Se va a proveer una carta que uno lo lleva a la escuela. La idea es que el estudiante dedique por lo menos 10 horas a la experiencia y que esa experiencia sea certificada. Hay un instrumento, un formulario que se va a proveer donde ustedes pues redacten su informe, redacten sus reflexiones sobre este proceso precisamente de educación colaborativa, investigativa, creativa y productiva. Con ese formulario hay que entregar fotos que documenten su estadía en esa escuela y lo importante es el documento que certifica en sí las horas que tuviste en dicha escuela. Hay una rúbrica. Esta rúbrica pues busca que el estudiante pueda en sí relacionarse con la escuela y los recursos tecnológicos. Se busca ahí de que el estudiante se involucre en las actividades de la escuela. Se busca que el estudiante observe y colabore en diferentes actividades docentes que tienen que ver con las tecnologías. Y naturalmente que el estudiante reflexione precisamente sobre el conocimiento, las destrezas y disposiciones de los estudiantes.